Hace un tiempo atrás me pregunté cuándo volverá mi Señor. Fondo de mi ser supliqué Que sea hoy mismo, por favor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que llorar? Señor, ven pronto, lo antes que puedas, oh Dios, porque ya estamos cansados de tanto luchar y sufrir. Seguridad hay en tus brazos y esperanza en tu amor. Y mientras llegue ese día, entréganos tu bendición. Ven pronto, Señor, ven pronto. Muy, pero muy feliz sábado y feliz año nuevo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos iniciado el año? Estamos en el primer sábado del año, el 2013. Pasó el 2012, ya se nos fue. Con todas sus alegrías, realizaciones, adversidades, dificultades, se fue el 2012. Con esas penumbras que algunos anticipaban y nada sucedió. Pero hubo otras cosas tristes que sí sucedieron. Y sabemos por la palabra de Dios que las cosas en el 2013 posiblemente no serán mejores que las del 2012. Pero tenemos la certeza que para los hijos de Dios hay un final feliz. ¿Crees tú esto? ¿Creemos esto? Creemos esto por la gracia de Jesús. Antes de comenzar con la reflexión y algunas noticias que tenemos, yo quería invitar a los niños. ¿Dónde están nuestros niños? A ver, algunos niñitos vi presentes. Por favor, vamos a acercarnos aquí. Sí, rápido, 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 rápido. Todos los niñitos, adolescentes, niños, jovencitos, niñitas, ahí están. Vamos a acercarnos. Aquí cerquita, porque no es que tenemos un relato, pero yo quiero hacer una oración hoy por estos niños, por los hijos de la iglesia, los corderitos del rebaño, con las mamás que los acompañan. Bien, qué hermosura. ¿Me acompañan, papá, en reverencia en sus lugares? Quiero hacer una oración muy especial con este grupo. Vamos a arrodillarnos acá todos. Vamos a acercarnos aquí al pastor. Vamos a acercarnos de rodillitas, todas de rodillitas. Todas de rodillitas, a ver. Todas de rodillas, aquí cerquita, lo más cerquita posible. Ahí está. Vamos a juntar nuestras manitos y vamos a orar delante de la presencia de Dios. Querido y amante Padre que estás en los cielos, así como estamos transitando, Dios, las primeras horas del nuevo año, aquí están junto a nosotros tus hijos, los hijos de la iglesia, oh Dios. Ese pequeño rebaño de corderitos, Padre Santo, que tú has traído y que están iniciando sus vidas aquí en tu iglesia.
Y queremos rogarte en este inicio de año una bendición del todo, forma particular y especial por ellos, por sus papás, que tienen el privilegio de traerlos a la iglesia, y también por los maestros que tienen dedicación y cariño en guiarlos, acompañarlos y fortalecerlos en el conocimiento y el amor de Jesús. Queremos pedir que tú los sostengas, Padre Santo, que puedan crecer como Jesús creció, dice tu palabra, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Que ellos tengan la satisfacción de que este nuevo año, al mirar a Jesús, al mirar el reino de los cielos, puedan ir creciendo en la esperanza y en la certeza de que tú estás preparando sus vidas para gozar la felicidad que tan solo tú nos puedes dar en tu reino. Por eso, Padre, queremos pedir esta bendición del todo especial por ellos, por sus padres y los maestros que se dedican a ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Podemos volver a nuestros lugares. Gracias. Precioso grupo de pequeñuelos. Gracias, papás, por traer a vuestros niños a la casa de Dios. Dos o tres informaciones breves en relación con las actividades de la iglesia. Tengo conmigo, y esto directamente con los papás también, y los jovencitos, adolescentes, niños, hay una pequeña modificación. En el boletín aparece la Colonia Cristiana de Vacaciones. El Ministerio del Niño nos está informando, Ministerio del Niño y el Ministerio del Adolescente, que va a ser no del 9 al 16 de febrero, sino del 17 al 24. Hubo un cambio de una semana. Por lo tanto, lo que aparece en el boletín tiene que ser rectificado. Posiblemente nuevos boletines los vamos a colocar, pero lo anuncio para quienes están haciendo planes, porque sabemos de varios papás que han solicitado información acerca de la Escuela Cristiana de Vacaciones o la Colonia Cristiana de Vacaciones. Por lo tanto, recordamos, 17 al 24 de febrero, una rectificación en el boletín. Por otro lado, tengo en mis manos los planos y el proyecto de la capilla para Aldea Brasilera y General Alvear. Ya está la capillita, 100 lugares, el ingeniero Fuchs ya lo preparó con sus arquitectos, tenemos todo preparado para empezar a construir. Ya en el mes de abril comenzamos a posiblemente tener la visita de nuestros amigos de Estados Unidos, unos 50 hermanos quieren venir para ayudarnos y levantar en el lapso más breve posible la capilla de Aldea Brasilera, así que ahí tendremos la oportunidad de ver la primera, por la gracia de Jesús, de ese sueño de colocar en los 18 lugares, en cada lugar, una capilla para la gloria y honra de Dios. ¿Qué decimos a esto? Ya lo tenemos, los planos, ya está todo preparado, está haciéndose lo que se llama cálculo de estructura y la parte de costos de materiales, porque queremos aplicar un mismo proyecto, es una capilla para 100 lugares, en todos los lugares posibles que puedan surgir. Donde haya un terreno, ahí estaremos. Hoy, terminando el culto, en el primer sermón, estaban con nosotros los amigos, hermanos de allí de Valle María, y se acercó a nosotros el hermano Pila, quien dijo: pastor, yo necesito urgente el plano, dice, porque nosotros ya tenemos el terreno. Me dijo, bueno, vamos a confirmar esto, cuando el terreno esté definido será el tercer lugar, por la gracia de Jesús, así que avancemos con ello. Tercera noticia, libro La Gran Esperanza sigue siendo nuestro libro misionero del año 2013. Durante 2012 invertimos no poco para que todos nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos tengan este libro. La iglesia ha distribuido cientos y cientos de este libro. Anhelamos que usted siga haciendo planes para que este libro llegue. Es el último año de oportunidad que vamos a tener con esta promoción, y tan bien subvencionado, muy accesible, para que todos podamos disponer del libro y podamos llegar a nuestros seres queridos, nuestros seres amados, aquellas personas que aún todavía, por alguna razón, aún no los hemos tenido en cuenta o se nos pasó. Señor, ilumínanos, muéstranos a quién tengo que entregar el libro, y Dios nos va a mostrar. Dios te va a indicar a quién, y vas a tener el privilegio de poder colocarlo en manos de aquellos que lo necesitan. Este libro tiene que estar en el corazón de aquellos que buscan a Dios, especialmente en esta etapa de la historia, porque es el libro que la sierva del Señor pidió, solicitó, que más deba ser difundido entre los adventistas. Así que, queridos hermanos, este es el momento de aprovechar y hacer votos de buena voluntad para que este próximo año nos encuentre juntos alabando al Señor a través del libro misionero que tenemos aquí con nosotros, La Gran Esperanza.
Estuve viendo los curiosos ritos y supersticiones para traer el amor y la fortuna de algunos a lo largo de este nuevo año 2013. ¿Quieren saber? Dos o tres cosas, no da para ver toda la locura que la gente imagina. Pero les digo algunas cosas. En Rusia se visten de azul, zapatos nuevos y limpiar todos los espejos para tener suerte. Y si hay dinero en deuda hay que devolver, porque si no vamos a nosotros a pasar endeudados todo el año. Así que hay que devolver. Si usted es ruso ya sabe lo que tiene que hacer. En Ucrania, este me impactó, roban la puerta de la casa o del jardín de las mujeres que les gustan para quedarse con su amor. Los padres de las víctimas podrán recuperar sus bienes si invitan a los caballeros a una cena festiva con mucho alcohol. Las jóvenes luego intentarán adivinar cómo será su novio. Miren este método, jovencitas. Saldrán a la calle y ver el primer animal que se les aparezca. Si es un perro, su pareja tendrá carácter muy duro, dice. Si la vida con él posiblemente sea infeliz. Si es un gato, el novio le traicionará a menudo. Y si es una oveja, seguramente va a encontrarse con un esposo obediente. Y algunas, para ver el futuro novio, ponen un peine debajo de la almohada la noche del 31 para el primero. Cuando van a descansar, entonces le solicitan al novio que venga a peinar su cabello. Y entonces se casarán con el hombre quien vean en sueños. Miren qué métodos más singulares en Ucrania. Alemania y Austria salen a cazar a los deshollinadores. Están seguros de que tocarlos a ellos o frotarse la frente con ceniza atraerá la buena suerte y la salud. En Italia regalarán a sus parejas y amigas lencería de color rojo. Y entonces, al llegar las 12, no es recomendable pasear por las calles de Roma o Nápoles, dice, porque suelen tirar todos los trastos viejos por la ventana. Si usted está por abajo pasando, es peligroso. En Escocia, atención las rubias, echarán de sus casas a las rubias y pelirrojas. ¡Epa! Ya que creen que las invitadas con este color de cabello traen desgracia, dice. En cambio, las morenas o morenos serán huéspedes anhelados, dice, en cualquier casa por su presunta capacidad de traer suerte. Así que los morochos los invito a visitar Escocia el día 31 a la noche. Los daneses se dedican a romper platos defectuosos que coleccionan a lo largo del año. Por lo tanto, si en su puerta usted encuentra un escombro de platos rotos, significa que usted tiene muchos amigos. Han venido a romper sus platos en la puerta de su casa. En España es algo más conocido, comen uvas, para traer la suerte, 12 uvas a medida que se van escuchando los campanares de medianoche. Y usan ropas azules para tener paz, amarillas para tener abundancia, rojas por pasión y anaranjadas para las que buscan inteligencia. En Cuba, al sonar las 12, los cubanos se agolparán en los balcones y en las puertas de sus casas, lanzan agua a la calle para despojarse de malos espíritus. Otros pasean un coco por todas las habitaciones y entonces lanzan el coco a la calle. Y si el coco se rompe, significa que nos libramos de todos los males que puede haber habido. En Chile, obviamente, la ropa interior amarilla es clave para el amor. Y por otro lado, dice que si quieren viajar, hay que salir el 31 a la noche con una valija vacía paseando por el barrio. Eso va a garantizar de que usted viajará bastante. En Colombia también, ropa amarilla encima de la ropa que usted tiene. Y ellos también, si quieren viajar, salen con una maleta vacía repartiendo nombres de los lugares donde quisieran ir. En Ecuador, un billete en el zapato derecho. Algunos se disfrazan de viudas y piden dinero a la gente que pasa por la calle, representando el agravio de las viudas por la próxima partida de su esposo, sea del año que ya se va. En México esto es muy serio, a las 12 campanadas se tiene que comer 12 uvas y al mismo tiempo sentarse y volverse a levantar en cada campanada, todo ello para que los deseos puedan cumplirse, y así sucesivamente diversos países de América Latina. En Internet hubo un estudio interesante, los propósitos de los usuarios de Internet para el 2013. Se destacaron algunos temas. En primer lugar, el amor, la salud, la carrera, las finanzas, la familia, educación, al ser bien a otros. Eso me llamó poderosamente la atención, aunque está en último lugar. Y aquellos que tienen desafíos, los amigos de Vida Sana, Juan Carlos tiene acá algo interesante, dice que está lo más recurrente es ir al gimnasio.
practicar más deporte, encontrar pareja y o dejar de fumar si fuera el caso. Así que son las cosas que aparecen a nivel mundial. Millares de personas votaron estos temas como tema central. La pregunta es, nosotros como cristianos, ¿cómo pretendemos ser felices en el 2013? ¿Va a robar la puerta de alguien? ¿Va a salir a caminar con una valija? ¿Cuáles son las supersticiones que este mundo tiene y cuál es la revelación que los cristianos tenemos? Nuestro querido hermano Oscar nos vio recién en el texto bíblico del libro de los Salmos. Acompáñenme, por favor, un salmo precioso, muy corto, pero de gran contenido. Nos detendremos apenas en el capítulo 16, o en el salmo 16, mejor dicho, en el verso 11. Si bien todo el análisis del salmo da y se presta para un hermoso mensaje relacionado incluso con la pérdida de la vida o la posibilidad de perder la vida, pero habla del versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. El salmista reconoce, David reconoce que Dios es el que muestra la senda de la vida, el que nos guía. En tu presencia hay plenitud de gozo, gozo en forma superlativa. En tu presencia, Señor, está la seguridad del gozo, de la alegría, de la legítima felicidad. Delicias a tu diestra para siempre, dice el texto bíblico. Me pregunto, ¿cómo podremos ser genuinamente felices durante este año 2013? Es un hecho retórico el hecho de decir, bueno, en la presencia de Dios, sin duda, seremos felices. Se da por hecho, pastor, esto. Es una notable verdad que todos los que iremos al reino de los cielos seremos absolutamente personas felices. ¿Por qué? ¿Por qué seremos extremadamente felices estando en el reino de los cielos? Estaremos en la presencia de Dios. El amor de Dios que todo lo llena y todo lo inunda obviamente va a alcanzarnos. Estaremos posiblemente junto a seres amados, y si hay seres amados que no están, Dios se encargará de secar nuestras lágrimas, dice Apocalipsis 21. ¿Pero por qué seremos tan felices en el reino de los cielos? Una vez esta pregunta con un grupo de adolescentes y una niñita dice, porque estaremos sobre una nube tocando el arpa. ¿Y quiénes piensan eso? Pero hay mucho más que eso. ¿Por qué seremos tan felices en el reino de los cielos? ¿Qué dice la revelación? Vamos a Primera de Corintios, rápidamente, brevemente, un texto absolutamente conocido y necesario para recordar lo que Pablo nos anticipa en el capítulo 2 de Primera de Corintios, en el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. No hay nada absolutamente imaginable desde lo humano que podamos saber, comprender o visualizar para entender por qué seremos felices desde el punto de vista de nuestra imaginación humana. No ha subido, no hay forma de entender. Imagínate, lo mejor de lo mejor es nada comparado con lo que Dios está preparando para cada uno de nosotros en el reino de los cielos. Hay una cita en el don de profecía que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Es muy breve. Esa cita se encuentra en Camino a Cristo, página 76. Y la declaración dice: el espíritu de amor y abnegación de Cristo es el espíritu que llena los cielos y es la misma esencia de su gloria. Repito, el espíritu de amor y abnegación de Cristo es el espíritu que llena los cielos y es la misma esencia de su gloria. ¿Cuál es la gloria de Cristo? Sabemos que la gloria de nuestro Dios, de Cristo, es su carácter. ¿Y el carácter está reflejado a dónde? En sus leyes. Dios refleja su carácter a través de sus leyes. Muestra lo que es. La síntesis de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dice el espíritu de abnegación, dice. ¿Qué significa el término abnegación? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice, es la forma más elevada de la generosidad, del desinterés,
del desprendimiento, del altruismo. Se emplea sobre todo tratándose del sacrificio de la voluntad, el sacrificio de los afectos, de la conveniencia propia. Y dice el texto, es negarse a sí mismo en favor de los demás. ¿Cómo? Eso es lo que llena los cielos, dice la Biblia. Eso es lo que dice el don de profecía. Me está diciendo que el cielo tiene por característica el espíritu de amor y de abnegación de Cristo. Es la misma razón por la cual tú y yo podemos ser felices aquí en este mundo. Sabemos, y es una verdad concreta, bíblica, que lo que vivimos hoy en el reino de Dios que ya está entre vosotros es un anticipo de lo que va a suceder ¿a dónde? En el reino de los cielos. Por lo tanto, lo que yo experimento ahora es un anticipo de... Dios quiere establecer su carácter en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el espíritu de abnegación no espero yo tenerlo allá. Debo comenzar a desarrollarlo aquí, para que cuando lleguemos allá, sin duda alguna, sigamos en ese proceso de abnegación que dice, insisto, generosidad, desinterés, desprendimiento, altruismo, sacrificio de la voluntad, sacrificio de los afectos, sacrificio de la conveniencia propia, negarse a sí mismo en favor de los demás. ¿Queremos ser felices en el 2013? Pidámosle al Señor que su carácter se posesione de nuestra vida y que el espíritu de abnegación de Cristo esté entre nosotros. Y de repente comenzaremos a comprender lo que significa ser genuinamente felices. Mientras que el cielo se brinda, el cielo se entrega, el cielo se da, abnegadamente, el mundo pide, solicita, reclama. Es absolutamente una tesis distinta. Cuando leíamos un poquito de lo que pasa en Europa y en América Latina en relación al 31 a la noche, todo el mundo hace algo pensando en recibir. Ninguno en dar. Analicé básicamente el pensamiento de cada país, sus ritos, sus hábitos. Todos apuntan a recibir, nadie a dar. Y sin duda, lo contrario a abnegación tiene que ver con lo centrado en uno mismo. Antropocéntricamente, el egoísmo como centro de una experiencia individual. Quiero recibir, quiero tener, quiero que me regalen. ¿Queremos ser felices en el 2013? ¿Genuinamente felices? Te sugiero que nos apartemos de algunas costumbres ciudadanas que pueden ser muy pintorescas, pero nada tienen que ver con la revelación de Dios. Dios nos invita en esta mañana a pensar que para ser genuinamente felices en cualquier actividad que realicemos, tendrá que ser en un contexto de absoluto, de abnegación, de entrega, de ayudarnos mutuamente, de apoyarnos, de hacer algo los unos por los otros, de pensar en el que más necesita. Qué hermoso fue el otro día salir el día 22 con un precioso grupo de jóvenes de esta iglesia y después de haber hecho la campaña Más Amor en Navidad, más de 80 familias fueron beneficiadas. Y yo observaba a nuestros jóvenes cuando íbamos a Aldea Brasilera, General Alvear, Paraje La Virgen. Allí estuvimos en Strobel y mientras íbamos repartiendo todo lo que los chicos habían juntado y que con tanto amor prepararon las bolsitas con varios productos, no muchos navideños, pero había algunos, la mayoría de ellos tenía que ver con mercaderías reales que la familia normalmente usa,
Y la verdad es que era impresionante observar a nuestros chicos al ver la gente, la reacción de la gente. Mucha gente llegamos que estaba durmiendo la siesta, era sábado de tarde. Y llegamos y les tocamos las puertas y la gente se levantaba así con esa inquietud que uno puede llegar a tener al molestar a alguien que está durmiendo la siesta, no es muy grato. Y los despertábamos. Y cuando la gente comprendía, sin habernos visto antes, sin saber que los íbamos a visitar y menos lo que íbamos a llevar, pero comprendían que le estábamos entregando algo, las sonrisas surgían en el rostro de todos. Pero yo observé a los jóvenes, a nuestros jóvenes, y vi genuina satisfacción. Se tuvieron que forzar, salir más temprano, con calor, las camionetas que nos llevaron no tenían aire acondicionado. Pero fuimos. Y en ese proceso de ir, vi la alegría y el gozo en el brillo de esos ojos de esos niños adolescentes nuestros y jovencitos nuestros que entregaban algo, hacían algo por los demás. Allí está el secreto de la legítima felicidad. ¿Quieres ser feliz? Deja de pensar hacia adentro. ¿Quieres ser genuinamente feliz anticipándote al reino de los cielos? Roguemos por un carácter gobernado por un espíritu de abnegación y de altruismo. Dar sin esperar recibir. Sin esperar recibir. Felicidad, dicha, dice el diccionario, ventura, estar contentos, sensación de satisfacción, de bienestar, sentirnos genuinamente afortunados, felicidad. ¿Y qué es lo contrario de felicidad? Infelicidad sería. Insatisfacción, desencanto. Sentirnos absolutamente miserables, dice el término. La persona más feliz del mundo, aquella cuya vida gira en torno de la de los demás. La más miserable es aquella cuya vida vive en torno de sí misma. Quien solo vive pensando y tratando de imaginar qué puede hacer para gozar más, ganar más, ser más feliz, ser verdaderamente fina, y es verdaderamente, como consecuencia, tristemente infeliz. Me acuerdo que hicimos un proyecto con un grupo de jóvenes en la ciudad Resistencia Chaco, estuvimos allá 6 años, en la ciudad capital del Chaco, y con este tema del baile, con los jóvenes, las tentaciones, en aquellos años, mediados de los 90, y surgieron aquellas cámaras más chicas y alguien tuvo la idea y lo apoyamos de ir a grabar a la entrada del boliche a los jóvenes que se preparan para entrar. Un paneo así rápido. Así que fueron con una cámara así medio de sorpresa y escondidas, cámara sorpresa, y grabaron a una cantidad enorme de jóvenes que hacían colas y colas en diversos lugares, y era notable ver el brillo de sus ojos, el entusiasmo, el acicalado y el arreglo personal de cada uno, cómo todos se preparaban para poder disfrutar de una noche. Solo que la idea era después ir al amanecer y grabarlos a la salida. Y después sacar conclusiones. Y fuimos, y se los grabó. Era literalmente la antítesis. Era una imagen absolutamente deplorable. Chicas despeinadas, desgreñadas, algunas perdiendo el senso de la razón por causa del alcohol, algunos descompuestos. Y lo extraño es que terminaba esa noche y seguramente el fin de semana que viene intentarían de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Para descubrir tristemente que no hay felicidad en ese proceso. Posiblemente nosotros no estemos en esa situación. Pero intentamos ciertas cosas en nuestra vida, algunos mecanismos de defensa natural que todos tenemos. Y tratamos de aplicarnos tratando de ser felices a nuestra manera. Pero pasan los días, pasan los años y nos damos cuenta que hay muchas cosas que no nos satisfacen. Porque la única cosa que satisface es lo que Dios ha preestablecido.
Incluso Lucas 12:15 nos recuerda: cuidaos, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si pensás que vas a ser feliz teniendo más cosas, no lo vas a hacer. No porque el pastor te lo diga, no porque una iglesia lo piense, es porque Dios por revelación ya conoce nuestra naturaleza y sabe que no está allí el gozo y la alegría de sus hijos. Porque lo único que genera alegría es el espíritu de abnegación y gozo en relación con el carácter de Cristo basado en el amor que se establece en nuestras vidas. Elegimos un himno en esta ocasión, queríamos cantar con los hermanos como parte de este primer sábado del año. Permítanme que vayamos a ese himno, el 342, gracias, 342. Vamos a cantarlo como una oración elevada al cielo, un anhelo. Después del río, 342, lo conocemos. Vamos a cantarlo y mientras cantamos vamos a pensar en forma reflexiva en las palabras de este hermoso himno. Tres, cuatro, dos en nuestros himnarios. Oídos escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado y mis brazos casi ya no pueden remar. Agotados y heridos por tantos joyas, necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas y ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor, es aquel encuentro para los redimidos. Pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz.
después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a adorar. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. La buena noticia, día 5 de enero del 2013, es que esa felicidad podemos comenzarla ahora. Si bien la promesa en el reino de los cielos es garantizada, pero tú y yo podemos ser felices genuinamente ahora. Hay citas notables del don de profecía relacionados con esto. El esfuerzo por hacer bien a otros se tornará en bendiciones para nosotros mismos. Este fue el designio de Dios, darnos una parte que hacer en el gran plan de redención. Si los niños y los jóvenes desean hallar genuina felicidad y paz, en todo lo que hacen deben hacerlo todo en relación con la gloria de Dios. Si pretenden tener paz en sus necesidades, si pretenden tener paz en sus corazones, deben procurar fervientemente imitar la vida de Jesús. No habrá necesidad de fingir alegría. No habrá necesidad de buscar el placer en la indulgencia del orgullo ni en las frivolidades de este mundo. Experimentarán una paz y una felicidad en el bien hacer que nunca hallarán en realización alguna. Los niños, los adultos, los jóvenes, podemos ahora ser genuinamente felices si apenas entendemos que el Espíritu que reina en los cielos es el carácter de amor de nuestro Dios basado en un amor eterno donde la abnegación está presente y estará presente por la eternidad. Estaremos en el reino de los cielos haciendo algo por los demás, pero eso lo aprendemos ¿a dónde? Aquí, ahora. Piensa en quién puedes ayudar desde el 2013. Un ser amado, un ser querido, un colega, un estudiante, un esposo, una esposa, un hijo, un padre, un abuelo, alguien necesita de nosotros. Y Dios nos puso como sus instrumentos de bendición en sus manos para cumplir este propósito. Estaba trabajando en Villa Ángela y me tocó asistir a un lugar llamado Hermoso Campo. Y allí estaba la abuelita Ramona en su casa, en la periferia de la ciudad, se hacía el culto. Y se reunían unas 15, 20 personas normalmente. Y después de dos o tres reuniones, la hermana Ramona me dice: pastor, necesito hablar con usted. ¿Cómo no, hermana? Terminó el culto, nos aportamos allí debajo de unos hermosos árboles, a la sombra de ese calor chaqueño. Y entonces ella vino con una devoción matutina muy antigua y me dijo: esto es para la iglesia, me dijo. Y me llamó la atención, una devoción matutina antigua. Dice: ábrala, pastor. Y abrí. Y me sorprendió, cada dos o tres páginas un billete de 100 pesos había. Y comencé a contar rápidamente y superó los 2.800 pesos cuando el uno a uno era $2.800, literalmente. Y yo quedé impactado. ¿Y qué propósito tiene, hermana, para esto? Levantar la iglesia, pastor. Venga, venga. Y entonces me llevó y me hizo caminar. Pasamos dos o tres corrales de ovejitas que tenía. Y llegamos a un lugar, dice: este es el terreno para la iglesia. Un cuarto de hectárea, 25% lo estoy donando para la iglesia. Y en el medio había una pila enorme de ladrillos que mis manos no alcanzan a cubrir. ¿Cuántos ladrillos, pastor? 25.000 ladrillos hay. ¿Y quién donó esto? Yo, pastor. ¿Y cómo lo hizo? Cada año yo he puesto como objetivo principal equipar a la iglesia. Ya está hecho los pasos, usted tiene que ir a firmar la escritura del terreno.
Ella había hecho todos los trámites, solo faltaba ir y pasar a nombre de la iglesia. Después tenía esa cantidad enorme de ladrillos, el dinero que me dio dentro de su devoción matutina. Y me dijo, y hay más, como mi campo tiene solamente 3 áreas que están cubiertas, falta un alambre para poder establecer. Aquí está, rollos de alambre nuevo había comprado, todos los postes estaban comprados, había más de 25 chapas nuevas compradas, todo lo había hecho ya, con recursos absolutamente limitados. ¿Y cómo hace? Cuénteme. Y pastor, yo cuando llegan las fiestas, crío pollitos, y los crío muy bien, y los crío a maíz, y lo hago de tal manera que la gente me los viene a buscar. Y yo prácticamente el 90% de todos los que vendo es para la iglesia de Dios. Y solo me quedo con el 10%. Ella hacía al revés, absolutamente al revés. ¡Qué espíritu de abnegación, hermano! Yo quedé impactado. ¿Pero estás segura, abuela? Pero yo preocupado por la situación económica de ella, porque estaba solita. Su esposo estaba enfermo, tenía un hermano de ella con problemas, estaba minusválido, con dificultades, una situación absolutamente precaria, y ella estaba dando absolutamente todo y mucho más. Recuerdo que cuando llevé el terreno a la administración del campo, no les gustó mucho porque no estaba en el centro de la ciudad, pero digo, mira, hermana, está donando todo esto, vamos a aceptarle. Bueno, finalmente yo medio que lo escrituré al nombre de la iglesia con no mucha autorización, porque la verdad es que había que hacerlo, porque queríamos que la hermana, un hijo en Santa Fe ya se la estaba por llevar en cualquier momento. Finalmente falleció el esposo, ya quedó sola, aconteció lo que iba a suceder, la hermana fue llevada por su familia, pero antes me mandó llamar, me dijo, pastor, vendo todas las ovejas y doy todo para la iglesia, me dijo. Todos sus animalitos los vendió y los colocó al nombre de la iglesia. Hubo un accidente en la universidad de un chico, ¿se acuerdan el caso de Lucas? Cuando él estaba en Bariloche en un viaje de estudios y tuvo un accidente y cayó al agua y falleció allí. Lucas era de Hermoso Campo. Vino el nuevo presidente de la asociación a decirme, gracias Ricardo por haber escriturado aquel terreno, porque sobre ese terreno ya levantamos la iglesia para Dios. El sueño de aquella hermana, el sueño de aquella hermana se cumplió. Pero a mí lo que me impactó fue el desprendimiento. Ella no pensaba en nada para ella, todo para la causa de Dios, para la iglesia. Y todo lo que hacía y todo lo que estaba todo el tiempo, los pocos diálogos finales que tuve con ella era, ¿qué hacer un poco más para lograr que la iglesia se beneficie? Solo en el cielo ella va a ver el fruto de su obra. Ya descansa en el Señor esta hermana. Pero una mujer mayor me dio una lección de vida extraordinaria. Y hay algo en ella, un rostro de alguien absolutamente plena y feliz, porque había aprendido lo que significa abnegación. Y me pregunto, porque Jesús le dijo, pedid y se os dará. Si bien la promesa específica es para recibir el Espíritu Santo, también para brindarnos ese carácter que Dios quiere moldear en nosotros, preparándonos para el reino de los cielos. La pregunta es, y no puede esperar en esta mañana, ¿queremos nosotros tener esa felicidad que Dios ha prometido? ¿Cuántos de nosotros dicen, Señor, dame de esa felicidad? Yo quiero tener esa felicidad. ¿Cuántos quisiéramos tener esa felicidad que Dios promete en su palabra? Que Dios nos bendiga y nos guarde en esta mañana. Y que podamos transitar las horas, las semanas, los meses que se avecinan de este 2013, con la plena seguridad de que la receta para ser genuinamente felices está en nuestras manos. Porque Dios lo dijo, porque Él lo prometió. Dejemos de lado nuestras ambiciones humanas egoístas que solo piensan en nosotros mismos, y pensemos en crecer y en desarrollar, tengamos la ambición de crecer hacia adelante en función de los que nos necesitan. Camino a Cristo, página 71. El corazón que más plenamente descansa en Cristo es el más ardiente, es el más activo cuando trabaja para Él.
permitamos que la abnegación tome cuenta de nuestro corazón. En las actividades domésticas, cotidianas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestra comunidad, en los pueblos que nos rodean. Pues el espíritu del cielo es dar y el espíritu del mundo es retener. Pablo dice en el texto de Gálatas que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Y a su tiempo cosecharemos, y a su tiempo recibiremos la bendición de que la promesa de Jesús, cuando Él dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Queremos ser felices? Es tan sencillo como eso. ¿Queremos que el 2013 sea un año de éxito? No precisamos ir a extraños rituales que este mundo tiene. Lo que necesitamos es aceptar las promesas que Dios nos ha hecho. Y es el anticipo del gozo y la alegría que Dios nos ha hecho para estar en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Que Dios sostenga a cada uno y que podamos ser muy, pero muy felices durante 2013 como hijos e hijas de Dios. Amén. Para finalizar, vamos a entonar las estrofas del himno 349. Y lo vamos a hacer de pie y demostrarle a Dios el gozo que hay en nuestra alma. Gran gozo hay en mi alma hoy. Himno 349. Gran gozo hay en mi alma hoy. Jesús conmigo está, contento con su amor estoy, su dulce paz me da, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mi alma y melodías hoy, canciones a mi Rey, feliz y libre en Cristo soy. Y salvo por la fe, brilla el sol de Cristo en mi alma. Cada día voy feliz así. Su faz sonriente contempla, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma. Cada día voy feliz así, su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mi alma hoy reina gratitud y lores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí.
Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, queremos entregar nuestras vidas en tus manos para que tú las conduzcas y las dirijas con tu Santo Espíritu. Que todas las decisiones que tomemos sean guiadas por ti. Señor, y que el Espíritu abnegado que nos mostró Cristo sea también nuestro Espíritu y que podamos mantenerlo hasta tu venida. Te lo suplicamos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque